¿Qué onda, amigos? Pues aquí vamos a empezar a hacer una tarradita, pero antes que nada les voy a mostrar el mallero cuánto es lo que realmente mide. Miren, ¿ya vieron? Mide 4 centímetros con dos rayitas. Vamos a usar para esta tarraya, vamos a usar un 0.45, se da el de nylon 0.45. Por lo regular siempre las empiezo con 0.40, pero para que se vea un poquito más claro lo que estoy haciendo, pues lo estoy haciendo con un calibre más gruesito, nomás le voy a avanzar un tramito. Esta tarrayita va a ser, vamos a comenzarla con 20 mallitas, 20 o 21, ahorita vemos. Y de ahí les voy a ir explicando el método, este va a ser un método nuevo. Miren, lo primero que va a hacer, metemos la aguja aquí por atrás, como pudieron ver, va. Bueno, déjame regreso para que vean. Metemos la aguja aquí por atrás, miren. Vamos a, ya que tengamos las dos puntitas aquí, vamos a brincar con el dedo este para acá y vamos a meter la aguja aquí por atrás. Y a que tuerza, ya que tuerza aquí, ya vieron más o menos que le calculemos ahí la altura del mallerito ese. Ya cuando le tengamos más o menos una medida, el tamaño que la quedramos, vamos a pescar la aguja y vamos a aventar así por atrás. Ya vieron, primer nudito y luego con el dedo vamos a brincar este para acá y luego así. Esa va a ser la primera mallita, vamos a hacerlo así con ese tipo de nudo. Bueno, ya cuando tengamos ese, fíjense lo que vamos a hacer. Déjame le volteo un poquito más para que alcancen a ver. Vamos a meter la aguja aquí por atrás. Ya cuando metamos la aguja aquí por atrás, con el dedo vamos a empujar tantito este para adelante. ¿Para qué es eso? Para cuando torzamos el sedal, para que no se nos vaya yendo este nudo más para arriba. Da cuenta que los nudos que van a ir quedando, si no lo tuerces, o sea, si no lo empujas tanto con el dedo para acá, para arriba, este, cuando el momento de que lo estemos haciendo, se puede ir haciendo más para arriba. Miren, lo empujas tantito para allá, cruzas este para acá, metes por aquí. Lo estoy haciendo un poco despacio para que puedan entenderle bien. Ya vieron cómo torció el hilito ahí. Ya que torció el hilo ahí, vamos a meter la aguja así por atrás y luego para abajo. Primer nudo con el dedo, vamos a hacer este para acá, vamos a echar este tipo de nudo nomás al comienzo. Ya más abajito lo voy a aventar otro tipo de nudo. Miren, ya vieron ahí cómo va quedando. Vamos a hacer de perdido 20 mallitas, 20 o 21, porque ese va a ser un método nuevo que voy a hacer. Como les repetí, yo invento mis métodos, ahí tengo varios métodos estamos haciendo cada vez. Ya tengo muchos años inventando métodos, pero ahorita nomás tengo como unos 3 que voy a subir al YouTube ahorita. Ya va a ser el tercero y ya tengo otro para subir, y este a lo mejor también lo subo. Pero miren, bueno, les vuelvo a repetir, con el dedito van a empujar eso para adelante tantito, meten la aguja así por atrás, le bajan. Miren, ya cuando está así, que tuerza el hilo. Miren, ya vieron cómo torció. Ya cuando torció, lo que van a hacer es, van a pescar las dos mallitas, van a meter la aguja por aquí, por el medio, así, para abajo, y lo estiran, ahí está. Con el dedo, volvemos a repetir, ventamos de para acá, y lo tiran. ¿Ya vieron? Estas van a ser mallitas así normalitas. Bueno, ahí llevamos 3. Vamos a hacer la misma operación. Metemos la aguja por ahí para atrás, hacemos con el dedo para acá, para enfrente, luego por aquí. Miren, ya vieron cómo torció la mallita. Así lo vamos a seguir por 21 veces, 20 o 21 veces. Igual le podemos aplicar el nudo que, o sea, el nudo que hacemos también en las atarrayas. Ahorita les voy a decir cuál es el que yo aplico en mis atarrayas. Aplico varios. Bueno, seguimos. Metemos la aguja para atrás. Estamos con el dedo dentro para adelante. Y aquí. Los que saben que yo tengo como unas 5 o 6 formas de cómo hacer las atarrayas, de cómo empezarlas, pero esta es una de ellas. Y pues, aquí estamos. Hay cualquier duda, como quiera, ya saben, escríbanme y ahí les contesto y ya le damos seguimiento. Bueno, ahí vamos. Volvemos a hacer lo mismo. Metemos la aguja aquí por atrás. Y así.
con el dedo, acuérdense de empujar dentro para adelante, que tuerce tantito la malla. Ya torciendo, ya metemos la aguja aquí por atrás y luego así para abajo, estiramos la mallita, con el dedo vamos para acá y luego así. Este me está estorbando ahí, pero bueno, ahorita lo quito. Ahí le vamos, raza. Vamos a meter esta aguja por aquí por atrás. No acerco mucho la cámara porque luego le pego ahí a lo que es el celular. Bueno, empujamos este para adelante, como les había dicho, lo había repetido. Miren, ya vieron cómo tuerce. Tiene que torcer para poder de que no les corra el nudo. Acuérdense, es muy importante que les tiene que torcer, porque si nomás avientan el nudo así, pues no les va a funcionar bien, se les va a estar corriendo este. ¿Ya vieron? Es la misma operación toda, por las veces que vamos a hacerle, 21, 20 o 21, ahorita vemos. Estamos con el dedo para acá, es el nudo que avienta también, dos vueltas y lo estiramos para acá. Este nudo es el que uso mucho. Pero bueno, ahí aplico yo varios nudos, el que les guste aplicarlo, pues ya. Acuérdense siempre con el dedito empujar un poquito para acá la malla. Y ya la empujan este para acá. Y luego meten la aguja así para atrás. Y ahí está. ¿Ya vieron? Este va a ser el método, a ver, ya tengo 3, 4. Este va a ser el método 5, porque ya tengo otro ahí que voy a subir al YouTube. Pero este va a ser el método 5. O sea, en el YouTube tengo el método número 3. Ya voy a subir al 4. Y luego va a ser el 5. Creo que va a ser el 6 este. No recuerdo bien. Pero bueno, ahí le vamos, miren. ¿Ya vieron? Voy a hacer un poquito más rápido para que... Esto sí, ya cuando tienes práctica, pues ya te rinde un poquito más mejor, ¿va? Como les digo, a que tuerza la mallita. Bueno, vamos a echar el nudito sencillo para avanzarle más. Ahorita veo cuántas mallitas tengo. Acuérdense siempre que con el dedo ahí atrás deben de empujarlo tantito para adelante para que... Porque al momento de que echen este tipo de nudo no se lo va levantando, porque si no lo tuercen se lo va a ir levantando y así ya se va yendo más parejo. Acuérdense, con el dedo un poquito para adelante aquí, que tuerza, ya torciendo lo metemos por aquí, por las mallitas. Ahí va. Y este va a ser un método nuevo, raza. Vamos a empezar con 20 crecientes. Y no crean que va a ser el método de 20 crecientes. No, voy a aplicarle otra forma. Pero ya nomás ahorita que baje un poquito más. Claro, le voy a echar las 20. Voy a echar las 20 crecientes y luego de ahí le voy a estar aventando otro tipo de distribuido más abajo, pero ahorita se los voy a enseñar a conforme vaya avanzando la atarraya. Para muchos que me pidieron también de ahí de cómo hacer atarrayas, plomos y trasmayos del grupo que tengo ahí de Facebook, pues aquí está este comienzo para que el que quiera aplicarlo, pues ya lo va haciendo. Este video lo voy a subir a la página porque quiero que la página también vaya teniendo movimiento, ya que no la tengo un poquito descuidada. No sé si la subo a la página o al YouTube o al grupo, ahí vemos, pero le vamos a dar seguimiento, raza. A este video le vamos a dar seguimiento. Acuérdense, poquito para adelante, siempre es bien importante eso. Ya que tuerza la mallita, ya ahí torció, ahorita lo voy a mostrar más cerquita. Eso que tuerza es para que no se corra el hilo, para nada.
o sea, el nylon, sedal o nylon, como le quieran llamar. Volvemos a, con el dedo a hacer para adelante este para adelante, ¿ya vieron? Estamos los ojos así por atrás, miren, fíjense, ¿ya vieron cómo está ahí? Y luego que tuerza. Ya cuando tuerce, ya vieron que solito se acomoda. Nomás es cuestión de práctica. Si no le sale la primera, pues inténtenle varias veces hasta que le salga. Echando a perder se prende, dice. Dice el dicho ahí. Miren. ¿Ya vieron? Ya cuando tienes un poco de práctica, pues yo, pues en veces hago este comienzo, en veces hago, o sea, otra tipo, otra forma, y en veces, así ahí estoy. Siempre me la paso, para no aburrirme, me la paso de una, haciendo el comienzo de una forma, y luego en veces de otra, y así estoy. Pero bueno, ahí vamos. No sé cuántas mallitas lleve aquí, pero, a ver, vamos a contarle, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ya me pasé con dos mallitas, pero eso es bien fácil, se le quita. Bueno, ya que está ahí, miren. Bueno, la vamos a hacer con 22 mallitas. Con las mallas que tenga, la vamos a hacer ese comienzo. Yo con las mallas que yo quiera, le puedo hacer el comienzo de la atarraya y ya lo bueno es para abajo. Vamos a hacerla con las 22 mallitas, creo que tiene ahí. Le alcancé a contar, 22, 23. Vamos a hacer el método ese. Miren, algo bien importante. Déjenme acomodar bien el celular ahí. Algo bien importante que siempre les digo ahí en mis videos, el nudito este, porque yo las tejo abiertas, el nudito este que viento, miren, ¿ya vieron? Este nudito es el que siempre he hecho. ¿Para qué ese nudito? Para el momento de que la va a cerrar la atarraya, no va a batallar nada para cerrarla, porque este nudito va a estar de referencia, ¿ya vieron? Bueno, vamos a empezar a quitar las mallitas. Miren, vamos a contarlas bien para asegurarnos cuántas eran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Son 21, está bien. Está muy bien. Con 21 mallitas entonces vamos a echarle 20 crecientes. Vamos a comenzar, raza, miren. Vamos a hacer ese para adelante. Ya cuando tengamos eso, pues ya vamos a empezar a tejer lo que es normal. Miren. ¿Ya vieron? Dejo a ver si les puedo acercar un poquito más el celular para que vean. Yo no veo mucho, pero a ver si no me estorbo el celular. Bueno, ya cuando están así, ya les voy a aplicar el nudo, los nudos que yo hago. Ese es el primero. Bueno, pero como vamos a echar creciente, vamos a echarle nudo sencillo aquí. Aquí vamos a aplicar lo que es la creciente. Vamos a abrir la mallita, va a ir la primer creciente. Una, dos, le estiramos. Con eso es suficiente, raza. Vamos otra vez. Ay, perdón. Ya ven que lo tengo muy cerquita. Metemos la aguja por ahí. Vamos a meter por aquí y luego vamos a aventarlo por el medio. Acuérdense que todos van a ir en cada mallita, va a llevar las crecientes porque es otro tipo de método. Uno, dos, ahí está. Ahora vamos a aplicar aquí. Lo voy a hacer un poquito rápido, raza, para no hacer el video tan largo. Al cabo que ya saben cómo hacer las crecientes. Bueno, ya les he dicho en mis videos, en todos los videos que les he explicado. Para no ser tan largo el video. Ahí va. Son puras crecientes estas. Yo creo que la vamos a hacer con 21 crecientes, rata. Aquí va. 21 o 20, ahorita veo. Ahí va. ¿Ya vieron, Rosa? Ya cuando tienen un poco de práctica,
ya no se les va a dificultar tanto. Ahí estoy un poquito rápido, ¿eh? Pero creo que ya me expliqué lo más que podía. Ya es, ahorita nomás es cuestión de avanzarle. Bueno. ¿Me vieron? No voy a cortar el video, lo voy a hacer así larguito para que no tenga tanto corte. Este lo voy a subir así, si tiene media hora, pues media hora. ¿Me vieron? Ahorita voy a hacer un en vivo ahí en el grupo para saludar a la raza y ahí pues estar tejiendo un ratito la tarrayita esta. Ahí va. Es que a veces no le choco ahí al celular porque lo tengo bien cerquita, raza. Ahí le pego un poquito al celular. Como estoy grabando, raza, de repente me puede pasar una que le ponga crecientes, pero me sé otro tipo. Me doy cuenta que acá arriba le puedo aventar la creciente. Si se me pasó una, me doy cuenta que hago otro tipo de creciente. Me doy cuenta que subo la manita para acá para arriba y hago la creciente. Pero bueno, eso es dado caso que se pase, pero no creo que se esté pasando. Ahí va. Como les digo, lo que dé este video, si da media hora, pues así lo voy a hacer. No lo voy a cortar para que agarren seguidito la onda. Voy a tratar de no cortarlo, ¿va? Ahorita si realmente me equivoco, pues a lo mejor sí lo corto, ¿va? Porque en realidad en veces uno se equivoca, no crean que... No van a creer de que no se equivoca uno también, aunque ya tenga muchos años de experiencia. Cualquiera que teje esta raya sabe que se le puede pasar una creciente. ¿Me vieron? Ahí va. Ya mero le damos el fino a la tarrayita esta. O sea, al fin a la vuelta, no de que la vaina se acaba. A lo mejor como ya estoy aquí en el video, a lo mejor si le avanzo un poquito más ahí al comienzo este con 0.45. Al cabo que no le afecta nada, la mallita es grande. O sea, no le afecta tanto. Mira, ahí vamos, raza. Ya le dimos mate, pero lo vamos a hacer con 20 crecientes para que no haya fallas. Esta mallita, la última, esta la vamos a quitar. Vamos a quitarla. Ahorita no tengo la mano la corta uñas. Ya vieron, ahí la vamos a dejar en 20. Vamos a echar el nudito ciego que siempre les recomiendo. ¿Ya vieron? Ahí está. Bueno, aquí ya tenemos lo que son las, ¿cómo se dice? Las 20 crecientes. Ahora vamos a quitar las mallitas. Miren, ahí va, ya vieron. Aquí tiene la última creciente, aquí está. Fíjense cómo va lo que es la mallita. Se ve chiquito el comienzo, raza, porque es con 20 mallitas, pero ahorita voy a hacer un truco. Van a ver ahorita. Lo voy a avanzar para abajo. Un poquito. Déjame. Vamos a darle esta mallita para arriba. Déjame levantar un poquito más el celular para ver si puedo tejer más mejor ahí. A ver, déjamelo como ahí alcanzo a ver mejor.
Vamos a comenzar, raza. Acuérdense que yo las dejo abiertas. Este es el nudo que ya estoy aplicando, el nudo que yo he hecho. Quizás es un poquito más tardado, ¿va?, que otros nudos, pero pues sí, me funciona bien. Ya vieron, raza, aquí me pasé una creciente. ¿Ya vieron? Esa es la creciente. Aquí debe haber llevado una creciente, pero fíjense, ya que estamos en esto, les voy a decir. Miren, vamos a hacer esto. Vamos a meter la aguja aquí por arriba. Así. Vamos a echar el nudito, 1, 2. Así. Vamos a empujar con el dedo un poquito. Acuérdense. Lo vamos a torcer aquí la mallita. ¿Ya vieron cómo torció? ¿Ya vieron ese truco? Como sin querer salió, porque todos tienen que llevar creciente aquí, Razaire. Como esto sí, todos tienen que llevar creciente. Este me pasó y a lo que estaba hablando hace rato, tocó la casualidad y pues aquí ya hice la creciente, ¿ya vieron? Es otra forma de hacer la creciente. Bueno, vamos a darle. Lo bueno que el chiste es aprendérselas de todas, lo más que se pueda. Ahí va. Este, como les digo, este va a ser otro método. No crean que va a ser de 20 hasta abajo. Este es otro método. Lo estoy haciendo un poquito rapidito para avanzarle un poquito más a la atarraya. Ya llevamos 21 minutos. A ver si de perdido le avanzo un poquito para que puedan apreciar bien lo que es la atarrayita esta. Ahí va, racita. Como quiera, como les digo, este video voy a tratar de darle seguimiento. No, voy a darle seguimiento hasta acabar la atarraya. Cada vez que les vaya avanzando, les voy a ir diciendo el método. Este es un método nuevo, raza, que estoy inventando. Si no lo quieren hacer, que digan ustedes, ay, si no les queda bien o algo, los va a fallar la atarraya, pues déjame les digo yo que, gracias a Dios, tengo 20 años inventando mis métodos y ni uno me ha fallado. Todos han abierto perfectamente. Nomás la primera atarraya que hice sí me falló, porque a mí nadie me enseñó. Como les repetí en otros videos, yo solo me enseñé y por eso me falló. Pero ya la segunda ya me fue saliendo mejor y así fui inventando mis métodos. Vale, vamos, raza. Le vamos. Sí, como les repetía, vamos a darle seguimiento a esta atarrayita. Es un método nuevo. Pues es casi similar a otros que traen ahí, va. Quizás a lo mejor ya alguien lo haya hecho, va. Yo no digo que yo lo haya. O sea, que yo lo haya inventado para todo el mundo. O sea, a lo que voy yo es de que yo no ando copiando métodos de nadie. Simplemente yo los hago. Toca la casualidad de que la gente, pues, puede que a lo mejor ya lo tenga y van a decir, no, ese método ya me lo sabía. Sí, pero, o sea, yo en lo personal, yo los invento y toca la casualidad que a lo mejor alguien ya lo hizo. ¿Sí me entienden? Pero pues aquí estamos echándole ganas. Luego la terrayita va creciendo. Ahí va, raza. No sé si me mueva, pero, o sea, el celular, como le estoy estirando la, ¿cómo se dice? Le estoy estirando la tablita para apretar los nudos, se me mueve un poquito el celular, pero bueno, ahí vamos.
Como les digo, este es un método nuevo, vamos a darle seguimiento. Como dije yo, si da tantas mallas, pues las hacemos de las mallas que sea. Yo puedo hacer una tarrada de 27 mallas, de 25, de 24. De las mallas que sean, yo le puedo ir dando forma. No importa eso. Bueno. El chiste es saberle distribuir las crecientes. ¿Sí me explico? Este método lo acabo de inventar ahorita. Bueno, estamos comenzando a hacer y vamos a darle seguimiento. Está emplumada la raza, así es que el que quiera seguirme en el método este nuevo y que digan me voy a arriesgar, pues arriesguese, pero yo les voy a garantizar 100% que va a funcionar la tarraya muy bien. Como repetimos, ya terminamos la vuelta, vamos a echarle el nudito, lo que es el nudito aquí ciego. Ahí va. ¿Ya vieron? Miren qué chulada va a quedar este raíz. ¿Ya vieron? Aquí en realidad fueron, para que estén, y fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mallitas, haz de cuenta, 21 nuditos, no haz de cuenta, fueron 21 nuditos lo que empecé acá arriba, y le eché 20 crecientes aquí abajo, aquí van las 20 crecientes, pero miren cómo va quedando de bonita. Bueno, ahí voy a cortar el video, porque voy a hacer un en vivo ahí ahorita en el grupo. Pero aquí le vamos a estar dando seguimiento a esta tarraya. Conforme le vaya creciendo, yo le voy a ir explicando. Ya le avancé tantas crecientes aquí, le voy a ir avanzando más abajo y les voy a ir explicando cada cuánto. O sea, si llevo un metro la tarraya, les voy a ir explicando en cada video que esté haciendo. Es decir, este método, acuérdense, así, 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 se lo voy a estar explicando cada rato para que no se les pase. Bueno, vamos a seguirle. No olviden, como quiera, dejar su like ahí en la página y seguirme, porque vamos a echarle ganas a la página también y al YouTube también. Si me gustan apoyarme y suscribiéndose, se los agradecería a todo corazón. Miren, esto va a quedar una chulada de terraíta esta. Tiene 20 maítas apenas, miren, 20 maítas y 20 crecientes. Y aquí abajo supones que ya son 40 maítas. Bueno, vamos a empezarle, raza. Vamos a darle. Saluditos a todos.